Bienvenidos a Criminología Dinámica, un podcast donde encontrarás las claves para generar seguridad y prevención en empresas y la mentalidad necesaria para hacerlo exitosamente. Soy José Luis Prieto, comenzamos. Hoy hablaremos de defensa en profundidad, un concepto muy utilizado en el mundo de la seguridad que va desde el resguardo físico de instalaciones y datos hasta la protección de personas. Y para ilustrar mejor este concepto, quiero que lleves a tu mente al más famoso personaje de videojuegos, Mario Bros. Este famoso fontanero nos servirá de guía para entender muy claramente qué es la defensa en profundidad. Te lo explico. Desde los primeros juegos de Mario Bros. Desarrollados a principios de los años 80 hasta las más recientes adaptaciones como Super Mario Odyssey o Super Smash Ultimate, el patrón es el mismo. Múltiples niveles de dificultad. Ojo a este concepto, te lo repito. Múltiples niveles de dificultad. ¿Para qué? ¿Para hacerle la vida imposible al fontanero? Definitivamente no. Esos niveles están diseñados para retrasar, demorar, disuadir o impedir el logro del objetivo, que puede ser rescatar a la princesa u otro personaje, romper un hechizo, reunir monedas o energilunas o simplemente derrotar a los demás. Dependiendo de la misión, es el objetivo y motivación de nuestro querido fontanero y por ende los medios y dificultades que deberá enfrentar. Bien, pues te acabo de exponer la clave de la defensa en profundidad. De lo que se trata es que como profesional de la seguridad, en primer lugar, identifiques tu activo a proteger. Una persona, mercancía, dinero, información, datos, instalaciones como edificios, hospitales, estaciones eléctricas, aeropuertos, centros de distribución, etc. Una vez que identificas tu activo, haces un diseño de amenazas tomando en cuenta las capacidades de tu adversario y la evaluación de vulnerabilidades, y ya que esto está listo como parte de tu plan de seguridad, sigue a hacer una defensa en profundidad. Esto significa que para que un adversario llegue a un objetivo valioso, debe poder vulnerar más de una medida de seguridad, como Mario Bros., que tenía que evadir hongos, tortugas, balas enojadas y fosos en los que podía caer. No solo debe vencer a un enemigo, sino que cada vez son más complicadas las misiones y más fuerte el adversario. No solo son medidas activas, es decir, enemigos moviéndose contra él, sino también medidas pasivas, como laberintos, puertas secretas, cámaras ocultas que no se abren hasta no superar un reto, o simplemente sitios de difícil acceso. Siguiendo este ejemplo, Mario Bros. nos ayuda a entender que defensa en profundidad es usar varias capas donde es posible aplicar diversos controles. Por ejemplo, aunque el dinero de las ventas en una tienda esté protegido dentro de la caja fuerte, eso no quita que no se implementen medidas de acceso a la instalación con puertas y cerraduras, y que además se cuente con sensores que se activan en caso de una intrusión fuera de horario por vibración. Y que adicional a ello se tenga un monitor a 24 horas, vigilado por elementos de seguridad que hacen custodia en el exterior, y a eso suma los rondines de seguridad pública con las sirenas encendidas por los alrededores, y agrégale que la tienda está dentro de una plaza comercial que permanece cerrada después de cierto horario. Eso, mi querido Padawan, es un ejemplo de defensa en profundidad. Es decir, no es conformarse con la policía vigila o tenemos una caja fuerte, vaya, una seguridad unicapa. No es tener una línea de defensa, sino lo contrario. El fundamento es que si una medida de seguridad es efectiva, dos lo son más. Defensa en profundidad, pues no es un concepto creado por Nintendo, obviamente, es mucho más antiguo y no es exclusivo de los seres humanos. Observa documentales del reino animal y notarás cómo muchas especies ponen diversas barreras y camuflajes para proteger sus nidos y a ellos mismos. Los seres humanos lo usamos desde nuestros orígenes, pero puede rastrearse su uso bélico al campo de la seguridad a miles de años atrás con las guerras púnicas entre Roma y Cartago, aproximadamente entre 200 y 220 a.C.
La defensa en profundidad, como tácticas empleadas por los militares, consiste en usar diferentes capas de defensa para prevenir el progreso de un atacante, lo que le obliga al atacante a agotar sus recursos disponibles y, en consecuencia, el adversario queda susceptible al contraataque. Piensa en películas medievales o en sagas de fantasía como El Señor de los Anillos o Game of Thrones, en donde las capas de defensa son, en primer lugar, el terreno, el campo de batalla, donde el clima extremo juega un papel importante. Luego, en estas películas vemos que hay una primera línea de defensa con arqueros, catapultas, soldados al frente, luego caballería, elefantes. Y si se vencía todo ello, se tenía que acceder a la ciudad, que estaba bordeada de muros, en los cuales pues había otra defensa. Luego seguía bajar algún puente levadizo, ingresar a la ciudad y pelear de nuevo. Y para poder llegar al objetivo, que pudiera ser el rey o el líder, era necesario recorrer callejones llenos de adversarios y complicaciones. Y todo esto retrasaba, todo este retraso pues daba tiempo suficiente para poner a salvo al activo o bien emprender la retirada. Suena bastante bien, ¿no? El tema de la defensa en profundidad. Pon muchos obstáculos, todos los que puedas, para proteger a las personas o los bienes de la organización. Pero, siempre hay un pero en este programa, como profesional de la seguridad debes de tener cuidado en la implementación de este modelo, ya que cada control pues indudablemente tiene un costo asociado y por lo tanto será necesario evaluar si el valor de lo que se va a proteger justifica una, dos, tres o las capas de seguridad que sean necesarias. Por ello, entender su idea central es un punto clave. Con la defensa en profundidad, buscamos que la motivación y los recursos con que un adversario inicia su ataque pues vayan perdiendo fuerza al tener que superar distintas barreras, y eso nos brinde tiempo necesario para responder, para evadir o para protegernos. Otro ejemplo, un entorno totalmente diferente. Pensemos en un hospital, donde definimos como el activo crítico un bebé de la zona de cuneros y se trata de prevenir el secuestro de estos menores. Un error de defensa en profundidad es pensar de afuera hacia adentro. ¿Cómo es esto? De poner toda la energía en el perímetro exterior y descuidar la zona cercana al niño, como el piso de pediatría. ¿Por qué es un error? Bueno, porque en este tipo de incidentes, el adversario es posible que haya ingresado al hospital de forma totalmente normal y sin llamar la atención, ya sea como paciente, empleado o visitante, y llega a estar prácticamente frente al activo crítico. Y entonces, la defensa en seguridad en este proceso funciona de manera inversa, no dificultando el ingreso, sino la salida mediante una serie de filtros de seguridad redundantes. Para ponerlo más sencillo todavía, hay hospitales que tienen como protocolo que ningún niño sale en brazos de los padres caminando, sino que mamá debe sentarse en una silla de ruedas e ir acompañada hasta la puerta por personal de enfermería bien identificado y al que él o los guardias conozcan, y se haga una identificación del menor y los padres tanto en documento como en físico. Otro ejemplo de defensa en profundidad son los estacionamientos de edificios de gobierno que están lejos de oficinas centrales. Están en desniveles, o hay presencia de rejas o bolardos como barreras físicas. Todo esto para prevenir una intrusión violenta de un automóvil a alta velocidad, como ha ocurrido en algunos países con ataques terroristas. Defensa en profundidad también es que intentes ingresar a un programa o un servidor y adicional a un password te solicite otro nivel de autenticación como una clave dinámica a través de un token. Sobre ese tema, de hecho, te recomiendo leer información de la norma 27001 que habla de cómo implementar un plan de seguridad de la información. Bien, pues en resumen, defensa en profundidad debe ser considerada como un sistema, como un engrane más de la maquinaria de seguridad. Es el hongo, tortuga, bala, del campo de juego al que un adversario debe enfrentarse antes de poder ingresar al castillo. Pero también ten cuidado de no caer en un exceso de medidas. Hay empresas que hacen esto y en lugar de funcionar en armonía, se contradicen entre sí. Ejemplo, tener sistemas de identificación biométricos, reconocimiento facial en lugares donde es común usar cascos, lentes de seguridad y cubrebocas. Y es que en muchas ocasiones he escuchado, en seguridad más vale que sobre y no que falte.
Pero ocurre que hay medidas que salen sobrando y se convierten en un retraso, no para el adversario, sino para la operatividad del negocio, se cae en burocracia, hay desperdicio de tiempo y pues de recursos. Lo que ocurre es que el profesional en seguridad piensa en todos los escenarios, pero desde su lado del campo, sin trazar un espectro de amenazas y no está considerando la capacidad y la motivación del adversario. Por ello, cuando realices defensa en profundidad, dedica tiempo a pensar y poner a prueba cada capa. No caigas en error por exceso. Define claramente si necesitas ese producto, ese proceso o control. Construye la seguridad desde dentro hacia afuera y pon la prueba de afuera hacia adentro y repite cuantas veces sean necesarias. Estudia y define cuál es el problema que estás intentando resolver en lugar de añadir herramientas que terminen siendo difíciles de controlar, de monitorear o de mantener. Bruce Nader, un criptógrafo, Master Jedi de la seguridad informática y de mis autores favoritos, dijo: la complejidad es enemiga de la seguridad. La complejidad es enemiga de la seguridad. Bien, pues ahora que ya lo sabes, ponlo en movimiento y recuerda que cuanto más compleja es la infraestructura de seguridad, más difícil es defenderla. Soy José Luis Prieto, me encuentras en criminologiadinámica.com. Hazme un favor, si no tienes nada mejor que hacer hoy, ten un excelente día. We'll be right back.